ese aplauso se escuche más fuerte que es para el Señor. Yo lo quiero invitar que se ponga un momento de pie, por favor, que estén con los hermanos. Arriba, arriba, hermanos, pero como soldado, pues, levántese. Que a eso hemos venido a darle la gloria a Dios en esta mañana. Amén. Yo pregunto cuántos agradecidos hay aquí. Levante su mano. Los agradecidos, mueva la mano así, mueva la mano así. Arriba, eso. Baje su manita. Decía el salmista David: bendeciré a Jehová en todo tiempo. Y sabe que su alabanza estará de continuo en mi boca. ¿Qué significa eso, hermano? ¿Qué significa eso? Que cuando tú reconoces que las bendiciones provienen de Dios, es fácil alabar a Dios. Que cuando tú has visto la fidelidad de Dios en tu vida, cuando has visto las bendiciones de Dios, cuando has visto la gloria de Dios en tu vida, es fácil cantarle al Señor. Es fácil que salga una alabanza de tu boca. Es fácil que salga adoración de tu boca. Y yo creo que a eso hemos venido en esta mañana, a darle el honor, a darle la gloria al Señor. ¿Cuántos lo creen? Amén. A ver, yo pregunto, ¿cuántos agradecidos hay en esta mañana que puedan decir un fuerte amén? Ay Dios, yo quiero que le bajemos un poquito de volumen. Yo quiero que use su manita en esta preciosa mañana. Eso. Que se escuche más la voz de los hijos de Dios en esta mañana que el sonido. Amén. A ver, una vez más pregunto en esta mañana: ¿cuántos verdaderos agradecidos hay que digan un fuerte amén? Ya va mejorando. Yo quiero que despiertes al que tienes al lado, hermano. Chiste, hermano. A lo que hemos venido en esta mañana es a venir a adorar, a cantar, a darle la gloria al Señor. Y si tú has venido con ese propósito, yo quiero que se escuche tu voz. A ver, los agradecidos, digan amén. Levante su mano, diga, y a su nombre. Y a su nombre. Alguien tiene un grito de júbilo. Thank you.
todo lo que respire tiene que alabar al Señor, hermano. Y que Willis y Ricardo, que cada hermano, trajeron sus pies, su manita. ¿Verdad que bonito alabarle al Señor, hermano? Las misericordias del Señor son nuevas cada mañana. Y hay motivos por qué darle gracias al Señor. Así que yo quiero ver a los hijos de Dios levantar su mano. Levante su mano, hermano. Vecha y cara como arriba, hermano. Arriba, arriba, arriba. Usted no vino a perder el tiempo. Usted vino a darle la gloria a Dios. Y yo quiero escuchar a una sola voz diciendo así. Yo quiero escuchar al pueblo. Y vino es el cordero, un poquito más fuerte. Vino es el rey que la muerte venció. Vino es el cordero de Dios. Vino es el rey que la muerte venció. Vino es el cordero de Dios. Vino, vino, vino. Aquel que vive al digno, al poderoso.